vamos a iniciar con un tema que está en el tapete, que se ha hecho viral. ¿Cuál? Óyeme, un tema que da vergüenza decirlo, ha opacado la situación de Ucrania. No, todo el mundo está hablando de esto, y es con relación a una persona que pertenece a esta plataforma. Ay. Que circuló un video donde su pareja le dio una salsa, entiéndase en lenguaje popular, unos golpes. Luego de que pasa, Avispón Verde, luego de que pasa esa situación, Casal llega, ¿verdad? Se integra a su trabajo. Las muchachas, sus compañeras, no sabían la situación, simplemente que él tenía un ojo morado. Al no saber, alergia. Al no saber, comienzan a relajar, a reírse porque desconocían la situación. Y luego entonces, ya en la tarde-noche, es que el público se da cuenta de lo que realmente pasó. Acto seguido, Soy la Luna publica en su Twitter que las muchachas se burlaron y que no pudieron haberle hecho eso a él sin saber la situación. Fue un poco de humor negro. Pero yo estoy con Casar. Yo estoy con Casar. ¿Quién tiene la razón? Casar la tiene. Por ejemplo, Soy la Luna no debió expresarse así, pero no importa. Todo el mundo, en un momento, aquí en este país se vive de hacer leña del árbol caído. Uh-huh. Por ejemplo, Amelia se cae de la escalera, todo el mundo habla del estrellón. No debió, pisó mal, subió, pero nadie le dice cómo subir a la escalera. Es el gran problema que nosotros aquí en República Dominicana tenemos. Uh-huh. Yo luego de la opinión, escuchar la opinión de mis compañeros, esas mujeres hicieron un humor negro, no sabían. No, Antes de que se estaban curando. Antes de que opinen, disculpa, José Ángel, le voy a leer lo que escribió Soy la Luna en su Twitter. ¿Qué dijo ella? La violencia es inaceptable y el hecho de ser mujer no es ninguna licencia para agredir a un hombre, mofarse de un compañero víctima de agresión física. Es también una manifestación de violencia. Ay. Esperamos la disculpa de ambas comunidades. Ahora voy. Ahora, hace sentido lo que ella dijo, tiene razón. No, ella tiene su razón. Porque solo lo dice desde una óptica. Okay. Las chicas, dígase Gaby de Sangres y Connie Estrella, no sabían lo que había pasado. Porque él llegó supuestamente con una alergia. Y ellas incluso lo llevaron al baño de la segunda, lo bajaron ahí, lo llevaron a la segunda, le echaron una gota para aclararle el ojo, porque llegó el ojo bien moretado y con los coágulos como tal. Ellas no sabían. Entonces, en la tarde se hace viral. El golpeteo. La pela que le dieron a Casal. Oh. Y entonces hicieron un cortecito de lo que había pasado en la mañana, como que si ellas hubiesen sabido lo que pasó. Ellas no sabían. O sea, aquí nadie en el edificio sabía que a Casal el domingo lo abimbaron como un zambá. Amelia, ¿quién tiene la razón? Mira, yo voy a decir lo siguiente. Bueno, hay que ver, porque si, por ejemplo, mi compañero Tommy o José Ángel llegan aquí con un ojo morado, eso es obvio que es un trompón. ¿Por qué un trompón? Si llegan con un ojo rojo, eso puede ser una alergia. La alergia te pone el ojo rojo. Dímelo a mí, que soy alérgica. Oh. Pero ya cuando tú llegas con un morado, a mí no me digan a mí que llegó con ojo morado. Oye. Y que creyeron que era alergia. Porque pero eso fue lo que él dijo. No, pero espérate. Déjale mi amor. Déjale experto moretones que hable. Espérate, déjame decirte algo. Tú me puedes decir a mí, no, que es una alergia que yo tengo. ¿Qué maldita alergia pone un ojo morado? Señores, la alergia te irrita, pero, te lo hincha. Pero y que te ella lo, no sabía. Y te lo pone ella rojo. No, ellas sabían que había algo. Ellas sabían esas y se hicieron la loca. Yo creo que sí. Pero, no, yo no creo pero que ahora, sea, pero, si simplemente era rojo, que estaba el ojo, vuelvo y digo, porque se quede clarito, entonces ahí yo sí le puedo creer a Honey y a Gaby de que sí creyeron que era una alergia, pero si era morado, no vengan con eso. Tommy, estuvo mal que se burlara Gaby y Honey. Es que no se burlaron ellas de la golpiza, o sea, para nada. Ellos, lo que pasa es como que, por ejemplo, aquí pase algo y yo, una no, quiero, y yo no quiero que ustedes se enteren y yo vengo con un morado y yo digo, señores, me caí en mi casa, gran cosa. O sea, hello, me caí. Y sigue normal. Y ustedes siguen con la Chelsea y después en el aire dice, mira, lo golpearon. Pero ustedes no saben qué fue que me golpearon. Ustedes creen que yo me caí de verdad. Y por eso fue la broma de ellas dos. Entonces, yo a Soyla la entiendo muy bien porque Soyla es una mujer pro lo que sea. Sí. A favor de las buenas causas. Entonces, correcto. Ella entiende que si ellas sabían que no es así, Soyla, si ellas sabían que lo habían golpeado, él lo negó siempre. Siempre lo negó. Todavía lo niega, ¿eh? Exacto. Entonces, si ella entendió que lo habían golpeado y que las otras lo sabían, entonces ella las está criticando claro. como mujer. Claro.
Entonces, por ahí le entiendo. Porque pero, Zoila lo pone como a, que, lo ¿qué que pasa, pasaría lo que si fuese diferente? Sí, lo que pasa es que a veces es mejor no opinar de lo que no se sabe. Ahora sí te digo ese algo. Ese fue el problema de Zoila. La opinión de Zoila sí tiene sentido. Si hubiese sido, o si hubiese sido otro escenario. Ellas y no él. Hace sentido, ella está clara. El punto acá de lo que Zoila trató de decir sí. Es de que no importa el género, violencia claro. Es violencia. Correcto. Palabras, golpes, violencia es violencia. Y ella trató de marcar el punto porque, como dice mi amigo aquí, la Berni, ella es pro. Volvemos a caer en lo mismo. Lo que pasa es que nos estamos llegueando en las redes sociales del video que se hizo viral de ellas burlándose en cabina. Sí, claro. Porque el video sale con los golpes que le dio la mujer. Exacto. En la jipeta. Pero que eso fue el domingo. El video sale el martes en la tarde. Sí. El lunes en la mañana, ellas están con él compartiendo. Exacto. La chercha. Entonces, pero nadie, ni ellos, ni aquí, ni en el entorno, sabían que la mujer lo bimbó. Pero atención, en Radio Nacional, ajá, vamos a escuchar el mensaje que le dejó tanto Joni como Gaby a la señora Zoila Luna. Ahí está. Cuidado, que Zoila no es fácil. Le dio. Vamos le a ver, don Isidro. Vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a escuchar, Isidro. Nosotros aquí queremos hacer una aclaración pertinente por la situación de ayer y vamos a narrar exactamente qué fue lo que pasó. Casals el lunes llega con ojo morado y por esta situación yo lo cuestioné 1, 2, 3, 4, 5 veces. Incluso nos juntamos con mi hija que hoy estaba muy preocupada porque me dijo, mami, Casals nos había dicho que era una alergia que él tenía y nos había dado otra explicación. Hasta le preguntamos al doctor Guerrero Heredia, que siempre está aquí, que qué gotica se podía poner Casals, que si fue que algo le cayó en el ojo, que por qué lo tenía así. Yo no sé en qué cabeza cabe. Uh-huh. Que nosotras como compañeras, como compañeros todos, porque todos estaban haciendo bromas, inclusive, incluyendo a Casals, que sale riéndose en ese video que nosotros hicimos ayer en la mañana. Ayer en la mañana, escuchen bien, para que tengan lógica y capacidad de análisis. Ayer en la mañana, el video de la agresión sale ayer en la tardecita. Y todos nosotros nos enteramos al igual que toda la población, al mismo tiempo que ustedes. Es imposible que nosotros nos estemos burlando aquí de un tema de violencia. Jamás en la vida, señores, vamos a estar haciendo eso. Obviamente, gente malintencionada agarra ese video, hace un collage, inmediatamente gente sale a opinar. Entonces yo, honestamente, con esta situación con la cual todos nos hemos sentido extremadamente mal, porque nosotros no podemos estar aquí defendiendo el derecho de la mujer. Si a un compañero le pasa una situación, nosotros no nos vamos a estar burlando de eso. Violencia es violencia, sin importar de dónde. Amelia, ¿en qué cabeza cabe de que esas dos jóvenes compañeras de Casal se iban a burlar de él así? Bueno, mira, es como yo dije. Si él llegó con el ojo morado, ay, las dos saben cuando a uno le abollan un ojo. Ella sabe, Yepelta, ya cogió sí su puertazo. Ahora, si simplemente él estaba con el ojo rojo, pues sí le creo a ellas de que realmente pensaban que obviamente si era una simple alergia. No, y quizás sí vieron el ojo morado, pero él le montó un cuento. Exacto. Y quizás no estaba en el nivel de morado de que bien amoretado, porque se ve el video donde ya están con él jugando en la cabina, morado. Cuando te das un golpe hoy, al otro día es que se pone la cosa fuera. Sí, pero ahora, quizás estaba como... Ahora, yo digo algo. Digo, yo lo vi, yo lo vi a él. Y más él, que es blanco. El lunes yo grabé aquí, Finanzas sí con Humor, ajá, y luego le entró nosotros a Monor. El martes fue. Bueno, yo lo vi normal. Y yo estaba, nos saludamos y todo aquí. Yo estaba ahora en el programa el martes y yo le vi el ojo, pero normal, como bollado, pero no de golpes. Voy a compartir una anécdota que me pasó con Mariachi. ¿También te golpeó? Hace unos días no. Lo golpeó. Yo veo que él llega con una capucha. Al yo no saber lo que le había pasado, pues yo me burlo de él en el aire. Inclusive le dije, oye, tú te operaste. Y yo veo que él se está sintiendo mal. Y yo sigo insistiendo. Lo que pasa es que tú no lo conoces a él. Él es calota carretero, es dramático. Y luego, luego de que él informó que le habían dado una golpeada a calzón quitado. No, me dio vergüenza. Que fue así, mira, un poco. Ahí me dio vergüenza, ahí me dio pena. No, pero que ya luego él aclaró que fue que se operó de la vista. Me operé de la vista, de todos lados. Me hice un cambio de rostro. Y de
pero sigo, no, estoy negociando un alargamiento todavía. Mi madre aún no, es mejor un grosor. Señores, ¿tú sabes que este es un tema, lo cual que conociéndola a ellas dos, se deben de sentir muy mal, claro, con tantos ataques que han recibido. Claro. Y de verdad que yo quisiera creer que obviamente simplemente él llegó con el ojo rojo y que sí creían que era, que tenía una alergia. Ahora, la parte que a mí me preocupa de todo esto no es lo que diga Zoila, porque Zoila sencillamente vio un videito editado por alguien con mala intención y ella reaccionó a eso. Ahora, señores, lo que a mí me preocupa es que él todavía hoy lo está negando. Espérate. Dale ya, Amelia. Él lo está negando. Claro. ¿Y qué dijo él? Que eso fue un experimento social. Espérate. Experimento social. Casal está diciendo que fue un experimento social, ese golopón que él tiene en el ojo. Eso nunca ocurrió. Ese besito que él tiene en el ojo. Entonces, yo tengo unas cosas que anoté con un amigo que estaba hablando del caso. Porfirio. Y lo sé con Porfirio. Lo anoté. Ay, me encanta. Sí, claro. Y me gustaron los puntos que me pone Porfirio. Ah. Entonces, él, según mi amigo, él se va a quedar con la joven y la va a querer librar de cualquier culpabilidad. Sí, puede ser un punto. Puede ser. Otro punto, si fue un experimento social, los zigzags que se hubo en ese elevado, en la carretera, poniendo en riesgo la vida tanto de ellos como de los demás. Es un experimento social. Ey. Tiene un punto. Entonces, es un experimento social todo lo que él dice. Independiente que él diga, Casal, Pedro Casal, diga en radio, nacional, como diría Yelida, que es un experimento social. El Ministerio Público puede tomar el video, que es viral, hoy por hoy, viral, no, lo puede tomar y lo van a llamar. Te apuesto a ti que a él lo van a llamar o van a llamar ahora a la señora. María, ¿por qué usted dice que es un experimento social? Ahora, yo le voy a decir una vaina a ustedes. Nadie quiere estar en los zapatos de Casar. Por ejemplo, el marido de Amelia tiene una situación con Amelia, le da dos trompones. O la Berni le da dos trompones al marido de la Berni. Tengo un encontronazo. Y tú ames a esa mujer o tú ames a ese hombre, tú no la vas a tirar para adelante. Pero no es que la vas a tirar para adelante. Te dieron tu golpeada y no pasó. Por situaciones como esa, hay muchas mujeres hoy en el cementerio que se quedan calladas aguantando golpes. No hables así, María. Inclusive, cuando tú ves. No hables así. Cuando ves a Casal hablar de ese tema, tú ves en él el espíritu del hombre maltratado que quiere quitar toda culpa a la mujer y esconde todo. Lo importante que lo mate, entonces, que lo mate también. Murió por amor. Ay, qué lindo. Murió por amor. Murió por guerrero, como Cupido. Quizás murió. Aquí hay un punto. Si esa es su esposa, no sé si es su esposo o simplemente una novia. Y, no. Y quizás, como se hizo viral a tal punto, quizás él está tratando como de mediar, de protegerla, para que no haya un caso con ella y todo lo demás. Pero ese caso viene. Luego de que las muchachas se expresaran con relación al comentario que hizo Zoila Luna, pues lo que quedaba era que Zoila públicamente le pidiera disculpas. Ah, se devolvió. Porque una profesional, claro, a carta cabal. Zoila le dio Luna, reversa y dijo que no sabía. Una persona preparada, educada, y ahí les va la disculpa de Zoila Luna. Déjame ver qué dijo ella. No tengo ningún empacho en presentar mis disculpas a las jóvenes Honey y Gaby. Oye. Si ambas se han sentido ofendidas por mi comentario, lo lamento. ¿Así fue que dijo? Sigo pensando que la violencia no es un juego, ni es una cuestión de uno u otro género. Está bien. Esa fue la respuesta. Ahí viene lo que yo siempre he dicho. ¿El qué? La disculpa es más peligrosa que la misma acción. Ella dijo disculpa, pero sigo insistiendo y diciendo que lo que pasó. Pero que es verdad, que está mal la violencia, está mal. ¿O está bien la violencia? Es que no iba en una disculpa. Víctima de violencia. Está bien, yo fui víctima de violencia. Pero por otro hombre. Pero me entiende, pero oye, mira qué pasa. Bueno, le cayeron 5, lo golpearon. Ahora eran 5. A mí no fue uno de que un hombre que se paró y que dame un trompón. Soy le entendió que no se puede hablar de lo que no se sabe. Ni asegurar cosas. Pero mantiene su postura. Pero esa disculpa que ella dio no fue real. No fue real, que es lo que eso yo estoy diciendo fue, a Amelia. Eso, sí. Amelia, no. Por ejemplo, mira, una pausa, Amelia. Amelia me comete un error conmigo. Y me dio una pelelengua. Te di una pelelengua porque fue un error, pero al final tú estás mal. Eso no excusa. Es que realmente es que donde ella dice mantiene su posición es que es violencia. Bueno, donde señores, venga y es así, Mariachi. Este tema, señores, se ha hecho viral. La preocupación ha llegado hasta los jefes de este medio. Y hay un audio que yo quiero que ustedes escuchen donde Santiago Matías que no llore tanto, da su opinión. No, que está algo serio.
Él fue víctima de violencia, Casale, y tiene su ojo rojo y todo el mundo lo vio. Y dejó en ridículo a todo el mundo defendiéndolo. Y Santiago no quiso quedarse callado y esto es lo que él opina con relación a eso. ¿Qué dijo? Ella está embarrando la plataforma, me está embarrando a mí, que he confiado y creído en ti, que te amo muchísimo, tú lo sabes. Y apuesto a ti hasta el final. Está embarrando todos tus compañeros por cuidar a una persona que te ha maltratado. Por cuidar a una persona que no te ha respetado. Es Gorda. Lo que tiene que buscar ayuda psicológica urgente y denunciarla. No importa, porque tú tienes que pensar. Ponte sus zapatos y ve si, qué tan destruido. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando dice Santiago que embarra la plataforma, claro. Te voy a decir por qué. Muchas personas piensan que fue un show montado. Claro. Que eso se originó aquí para View. Y eso no es así. O sea, Casal fue realmente víctima de violencia. Y ahí está el ojo. Casal se salva con esta situación de que nadie conozca a quien grabó desde su carro el video cuando estaba dando su pela. Porque si aparece y alguien lo interesa entrevistar, se le cae la montura a él del supuesto experimento social. Lo adoro y lo aprecio. Casal. Pero si alguien da con la persona que grabó el video, se jodió. ¿Debe Casal entonces ir y ponerle una querella? No. ¿Qué fue lo que dijo Santiago? No debe. Que debe. Ahora, la madre de Casal anda buscando a la tipa. Sí, déjame decirte eso. Su madre cogió. Porque fue verdad que lo golpeó. Y él por caballero no la bimbó. Eso sí hay que decir. Verdad. Eso sí hay que decir. Él es un caballero. Y él es un caballero. Ojalá que la madre lo encuentre y la rate. Oye, él es un caballero y lo mostró en la acción del video, que se mantuvo siempre sumiso. Ella le daba. Y él ni dile levantó la mano. Casal debería de tener un amante. Y la amante que arrastra a la mujer. Ahí está. Por abusadora. Pero, ay, Dios mío. ¿Y cómo es que Robert aguanta? Claro. Esto no es fácil. Claro que sí. Amelia, ¿qué fue lo que tú acabaste de decir? Que Casal debería de ver tenido un amante y que el amante salga a buscar a esa abusadora de la mujer que le dio toda esa galleta a ese hombre y la arrastre. Mira, Casal lo que la que era amante, que ahora es mujer. Casal lo que ya menos quiere ver ahora mismo es la una que mujer. Era su amante antes, ahora es mujer. Uh-huh. Lo que menos quiere ver Casal en su vida es una mujer. Señores, otro que también dio su comentario que prácticamente se desproporcionó, incómodo, molesto, ¿quién? Iracundo. Sí, ¿quién? Tolentino. Ah. ¡Coño, tu vida vale más que eso! ¡A usted lo golpearon! Los ojos de usted, estas dos mujeres, de por Dios, que hoy se coño la están atacando a ella, coño. Cuando esas dos mujeres, y me atrevo y me voy del programa ahora mismo, y no me importa que me suspenda la comisión, coño, somos compañeros de él, y llegó aquí el lunes con los ojos ensangrentados, de por Dios, con la sangre coagulada ahí. Y el ojo más grande, coño, y nosotros preocupados. Estas mujeres la llevaron al baño, le echaron una gota y luego un experimento. ¡No! Y se tiene que perder la amistad, que se pierda. Pero tu vida, para mí, vale más que cualquier del diablo que exista por ahí. Bueno, quizás Casal se sintió molesto porque a lo mejor no quería hacer público esta situación, pero lamentablemente. Pero debió evitar que el video se viralizaba. ¿Y cómo lo va a evitar si él no estaba? Porque no diga mentira. Ay. No hable mentira, que maldito video experimento social. ¿Qué es Tolentina? No hable mentira entonces. Me quieren ver la cara de inodoro. Me dijeron que tuvieron que buscarle 2 litros de agua a Casal. Si va a poner malo a Tolentino. Tolentino es así. Tolentino es muy pasional. Compañero, y claro, se ve allí, sí. Porque ellos todos se preocuparon por él y aún todavía él sigue insistiendo. Mira, experimento social. Mira, ahora vamos los que estamos con... acá no saben nada del amor. Ahora vamos con las opiniones. Robert. Opiniones. Dos cosas. La primera, Casal, la mamá de Casal no anda buscando a ninguna mujer porque ella anda de vacaciones con la misma tipa que le dio los golpes. Eso por ese lado. Y segundo, creo que si Casal tiene vergüenza, no vuelve más al programa. Porque el discurso que él pregona y el discurso que él habla y lo que él dice por la radio no es lo que él vive en su vida personal.
Otra cosa, el que escuchó a la doña fui yo, no fuiste tú, así que cállese, que usted no sabe de eso. Continuamos con la próxima llamada. Ah, pues tú vives con la doña. Yo hablo, Yelida, Yelida, y lo que ustedes no saben es que él se fue de viaje con la mujer. Él no falchó hoy porque se fue de viaje con la mujer que lo abolló. Dije que no lo sabemos. Ahora, que decir, vive el amor, que vive el amor, Cupido. Mira, está en el aire. ¿Y cómo es posible que sus compañeros se la jueguen? Hoy en día, sus compañeros son víctimas de ataques. ¿Y él está de risor con ella? Óyeme, Joni y Gaby han sufrido ataques. Yolanda y Saldívar. Y él está disfrutando con la mujer. Vamos a seguir escuchando. Sí, Yolanda Saldívar va a ser la mujer con él. Ahora, yo te voy a decir algo. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, quizás. ¿Cómo es la cosa? Todo el mundo tú estás fomentando, entonces. Ahora, ¿cómo te dices que tú has golpeado a muchas mujeres? Perdón, no, yo no. Antes, yo he aguantado golpes de la mujer. Eso es un mal ejemplo. Antes de la siguiente llamada, yo me imagino que si eso fue en el carro, las veces que ella, mi amor, lo agarró con a calzón quitado. ¡Pim, pa! ¡Ey, ey! ¿Cómo que le hace? ¿Cómo que le hace? Dame, Isidro. Vamos a opiniones, vamos a opiniones, vamos a la radio. Baja el retorno ahí, hermano. Sí. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mire, varias cosas. Yo voy con Amelia en la parte de que las muchachas algo deben saber o son demasiado popi, porque una golpía todo el mundo la conoce. Lo otro es que voy con Zoila y es que con eso no se relaja. Tú no sabes con qué o qué está pasando cada uno de tus compañeros y que no lo dice. Entonces, con eso no se debió relajar, aunque ellos lo supieran. Y lamentablemente queremos a casar, pero él debe ser ese hombre. Ay, Dios mío. José Ángel. ¿Llevarías a tu madre a la cárcel? Hizo bien Casal en estar hoy disfrutando de unas vacaciones con la persona que le ¿lo golpeó para recuperarse? No, pero eso mentira. Yo tengo miedo de lo que pueda pasar en este fin de semana. Yo tengo miedo de lo que pueda ser el desenlace final de Pedro Casal. ¡Andando con esa víbora! Ay, pero Dios mío, ¿por qué? Óyeme, le tengo miedo y lo voy a poner en oraciones. ¡Qué lo buenas! Saludos, buenas tardes para este gran equipo. Abrazo especial para Mariachi. Mi hermano, es el maduro, ese que llama esa voz que tiene ese tipo de Robert. Robert, mi hermano, quiero decirte algo muy importante. Diga. Verdad, hizo eso para hacer sonido. Tiene que revisarse, hermano. Pero no creo por los golpes, pero si fue por sonido, hay que revisar la condición de salud mental que tenga el señor Casal. Señores, lo que pasó con Casal es real. Ese pana no necesita sonido. Sáquense de la mente eso de que es experimento o que se inventó para view. Nadie relaja con eso, es algo muy serio. Y recuerden algo, Casal no es un artista urbano, que se van a la trompada y que para pegar un disco. Ese tipo cuando habla tiene conocimiento, tiene estudio y sabe lo que real, está pasando. Real, o sea, no necesita de que hace un montaje, de que para un sonido, ¿qué le va a causar el sonido si él está en la plataforma más dura? Él debería ahora agarrar, ese fue de viaje, ¿verdad? A bimbala para allá. No. Bueno, va a bimbar más. Bueno, si Casal se fue de vacaciones con la mujer, necesita terapia urgente. En oraciones. Vámonos a una pausa.